Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda entrega de Transporte al Día, el programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay que se emite todos los jueves a esta misma hora, por la pantalla amiga de BTV, como dice su eslogan, para Uruguay y el mundo. En el primer programa compartimos un acto muy especial que tuvo lugar en los salones del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Allí asumía como nuevo presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, Juan Salgado, un hombre vinculado prácticamente desde toda su vida al transporte. Recordamos que en aquel momento también se le hacía una despedida, un homenaje muy especial a quien hasta ese entonces había sido el presidente de la Cámara, Julio César Sánchez Padilla. Una ceremonia que contó con muchas instancias distintas, ¿verdad? Desde la emoción y el regocijo de Julio César Sánchez Padilla, que era homenajeado, algunos premios que se le entregaron, testimonios, etcétera, etcétera. También pasó por algunos planteos que hizo el presidente, el nuevo presidente de la Cámara, en presencia de ministros, del presidente de la República y de transportistas de prácticamente todo el país. Hoy vamos a profundizar en esta segunda parte. Hoy vamos a hablar con Juan Salgado, un hombre vinculado durante muchísimos años a la empresa Cucha. Sigue vinculado a la empresa Cucha, pero ahora también presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay. Con él vamos a conversar sobre la situación del transporte, sobre los objetivos que tiene la Cámara, sobre algunos planteos que seguramente se están por hacer a las autoridades de gobierno, a las autoridades nacionales, pero también a las departamentales. Aquí la charla con el nuevo presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay. ¿Cuántos años vinculado al transporte? Bueno, para no decir los años, toda una vida. Toda una vida. Nací en el seno de, siendo hijo único, en el seno de una familia que el sustento y lo principal que tenía en su casa era el ómnibus. Y mis primeros pasos fueron arriba de ese ómnibus mientras que mi padre llegaba y descansaba, mi madre lo limpiaba mientras que el ómnibus estaba a la puerta de casa. Mis primeros pasos fueron llegar a la planta José Añón cuando estaban todavía los talleres y estaba todo lleno de ómnibus, poderse subir, sentarse en el volante, ponerse la gorra de conductor que todavía en aquel momento era obligatoria, la gorra para el guarda y para el conductor. Toda una vida. Después, en forma más directa, a partir de los 17 años, cuando un día tuvimos una conversación con mi padre en el que yo decidí que no iba a seguir estudiando, o sea, que no iba a seguir una carrera universitaria y que tenía que empezar a hacer algo. Y ¿a dónde iba a ir mi padre? ¿A dónde me iba a llevar? Si no era justamente a Cucha. Y allí di un examen y entré de ordenanza. Se le decía ordenanza, era más fino. Éramos los mandaderos, llevábamos los papeles de una oficina a la otra, de los Plantañón, y las cartas de la oficina a la calle Sarandí, a la vieja sede central de Cucha. Hasta que a los 18 años vuelvo a dar un examen nuevamente y ahí paso a auxiliar administrativo y con algún curso que después me fue ayudando. Trabajé en el centro de cómputos en su momento y después en contaduría y después terminé trabajando en la parte de administración en el sector importaciones hasta llegar a los 20, 22, 23 años que le dije a mi padre que yo quería, me gustaba ir a la calle. Quería ir a trabajar al ómnibus, quería ir justamente a lo que yo concebía como ser un transportista. Y ahí trabajé de guarda de conductor en distintas líneas, pero fundamentalmente
en la línea de General Flores, que era la línea I, que hacía el 169, el 174, el 171 y 172, con aquellas cargas impresionantes que se hacían por la 172 frente a la hora de la salida de los funcionarios de Funza. Hasta el día de hoy, después, en otros cargos, por eso, para mí, mi razonamiento es que fui teniendo distintos cargos de responsabilidad en la empresa a lo largo de los años. Cada una de las cosas que hice las traté de hacer de la mejor manera. El consejo de mi padre, uno de los tantos consejos que parecía que en aquel momento uno no lo escuchaba, pero que después formaron parte del camino de la vida de uno, porque eso pasa así, es cada una de las cosas que hagas tenés que hacerlas muy bien para hacerlas para ser el mejor. No sé si llegué a la segunda parte, pero que las traté de hacer con cada uno de los trabajos en su momento con mucho cariño lo hice. ¿Recuerda en qué momento se le pasó por la cabeza por primera vez que podía llegar a ser presidente? La primera vez que conocí al presidente de ese momento de CUTSA, que era don Celso Azcárate. Celso Azcárate, un hombre que falleció joven, pero que fue un visionario, que dejó realmente obras que hasta el día de hoy se disfrutan, que defendía la mano de obra nacional, defendía la industria nacional, en aquellos momentos de los 60 y pico, la defendía y la defendió durante muchos años. Gracias a él hemos viajado y disfrutado de los famosos Banda Oriental, los montevidianos, que eran los Mercedes Trompita, eran carrocerías hechas en CUTSA. La fábrica de carrocerías de CUTSA llegó a ser 6 carrocerías y media por mes y realmente era algo muy importante. Era amigo de mi padre y me acuerdo que estábamos allá en la casa de la calle Timbúe, donde yo nací, en el hipódromo, y un día hubo una preparación especial, porque de noche venía a cenar el presidente de CUTSA. Y yo lo viví todo con una como algo realmente una inquietud, algo muy especial. Y ahí apareció Celso Azcárate en su Volkswagen rojo del año 1962 y se quedó. Yo lo recuerdo como si fuera ahora, como desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, cenó en casa, se quedaron conversando de política interna de la empresa. Celso Azcárate es el fundador de la lista 5, la cual hoy yo presido. Y me acuerdo que yo ni me fui a acostar, ni fui a ver televisión ese día. Me quedé sentado todo el tiempo y Azcárate le dice a mi padre, dice, a él le va a gustar CUTSA, dice, que se quedó acá todo el tiempo escuchando con mucha atención lo que hablaba. Y en algún momento de esa conversación, de ver a aquel hombre mayor, hablando de los proyectos y de las ideas y de los problemas del transporte, dije, yo quiero ser presidente de CUTSA en algún momento. Después no lo volví a repetir por muchos años y no se me pasó, pero ese fue el momento. Sobre los 8 años me pasó esa situación. Yo quiero ser presidente de CUTSA. Qué increíble, ¿no? Salgado, usted el día que asumió habló de algunos
de algunos postulados que piensa llevar adelante desde la presidencia de la Cámara, así a vuelo de pájaro, la situación de las terminales del interior, la situación de las rutas, la mampara para los taxis que debería ser opcional y también el costo que tiene para los empresarios el tema de la obligatoriedad de la inclusión financiera. Después de una breve pausita, entramos a cada uno de esos temas, ¿le parece? ¿Cómo no? Perfecto. Señores, ya venimos, seguimos charlando un rato más con el presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, Juan Salgado. Decíamos, Salgado, hace un ratito para la audiencia de Transporte al Día, que usted el día que asumió en los salones del LATU, anunció que iba a trabajar en base a algunos postulados. Los decíamos hace un rato, ¿verdad? Me gustaría profundizar en ellos. Bueno, sí. Nosotros nos abocamos inmediatamente de asumir a procurar armar una agenda con las organizaciones que ya estaban perteneciendo a la Cámara y con algunas organizaciones que se fueron, que se sumaron a partir de este periodo, tratar de armar esa agenda para poder ver cuáles eran los temas en común y cuáles son los distintos temas de acuerdo a las distintas realidades del transporte, de pasajeros, dentro de pasajeros urbanos y suburbanos, dentro de urbanos, suburbanos están también los de mediana, corta, larga distancia e internacionales, los camiones, están los que realizan transporte de pasajeros en la capital, pero también están los que realizan transporte urbano de pasajeros en el interior con realidades y mercados totalmente diferentes y con necesidades totalmente diferentes que no se pueden delinear, mucho menos económicamente, pero de ninguna manera en un trazo que sea igualitario en todos los casos. Empezamos a trabajar en esa agenda que la tenemos prácticamente formada, donde dividimos para ordenar el trabajo cuáles son los temas en común del transporte, donde nos suma a todos, y cuáles son los temas que hay que dividirlos en sectores y en subsectores de acuerdo a cada realidad. Por ejemplo, podemos decir que un tema que preocupa mucho al transporte interdepartamental de pasajeros es los costos que tiene la inclusión financiera, las tarjetas de crédito en los pasajes, que hoy es un pago de un porcentaje altísimo de los ingresos de las empresas. Y los porcentajes a los cuales las empresas tienen que costear son porcentajes que, por un lado, son muy altos y diríamos que en algún caso superan el margen de rentabilidad de las propias empresas, o sea, el margen de rentabilidad de ese propio boleto que se está vendiendo, pero en otros casos nos preocupa muchísimo que no se puede trasladar al precio. Claro. A ver, hay una filosofía global y hay una idea global en la que estamos de acuerdo. No podemos trasladar todo a precios porque el transporte tiene competencias, que no solamente son las competencias que entre colegas, por supuesto que ya no es. Tampoco es una competencia solamente de lo que podemos imaginar ahora las aplicaciones, que sí es, porque son ilegales en su gran mayoría, pero tampoco es. Hoy la competencia y hoy la preocupación de los transportistas debe ser los cambios de costumbre, los cambios en la gente, las nuevas formas de trasladarse, las nuevas formas de hacer, cómo de alguna manera lograr con el producto lo más económico posible y accesible, lograr dar el mejor servicio y dar algunos servicios que hasta hoy quizás no estábamos acostumbrados a darlo. Entonces, ya tuvimos dos reuniones,
una previa y una reunión donde fuimos varios integrantes del Consejo Directivo de la Cámara, a hablar con las autoridades, en este caso con el viceministro de Economía, con Pablo Ferreri, y con Martín Malcorba, que es el que maneja toda la parte de la inclusión financiera. Le planteamos los problemas, les pedimos algunas ideas, algunos consejos, y le estamos pidiendo concretamente lo mismo que yo dije ese día en el LATU. No le estamos pidiendo recursos, le estamos pidiendo que ellos, con el fin de colaborar con un sector que está colaborando mucho con la inclusión financiera, con un sector que no está diciendo que no, que está, y, al contrario, incentivando a la inclusión financiera. Bueno, pedirles que nos ayuden a hacer las gestiones con los emisores de las tarjetas para que de alguna manera se abaraten esos costos, que si no van a terminar tarde o temprano, y más temprano que tarde, en que el transporte tenga que tomar otras decisiones de las cuales sería muy malo retroceder. Acá hay empresas de transporte que hace más de 10 años, y me corresponde la regla decir que Cucha es una de ellas, que hablaba de inclusión financiera, hablaba de la tecnología, hablaba de poner la boletera electrónica para pagar y sacar el dinero, para pagar con tarjeta y sacar el dinero de arriba del ómnibus. O sea, nosotros estamos a favor, pero no queremos que se le cargue el costo a la gente. No queremos trasladarle eso al precio del pasaje. Y tampoco las empresas están en condiciones de sostener ese costo. Después estamos trabajando con algunos de los otros temas. Está el tema de, tú decías, Las terminales del interior, todavía, y las rutas. Todavía no nos abocamos, porque ahí ya hay que ir a cada departamento. Claro. Pero vamos a ir y vamos a tratar de que las unidades de transporte que salen de Tres Cruces, en su mayoría desde acá, si tienen que entrar y dejar, hasta por un tema de seguridad, a pasajeros y levantar a pasajeros en el camino, en un trayecto Montevideo-Artigas, y si tiene que entrar en dos lugares en el camino, que no tenga que pagar, que no sea un costo. O sea, las terminales deberían de costearse con otras, con otros recursos que no sean también lo del pasaje. Porque, vuelvo a decirlo, si el pasajero tiene que pagar el porcentaje de la inclusión financiera, el costo de que un ómnibus entre una, dos o más veces en alguna terminal, al final el pasajero está pagando muchas cosas que no tienen nada que ver con su traslado, y que en definitiva a muchos no lo beneficia, pero a los que se tienen que bajar. Entonces, bueno, ahí van a tener que estar en la conversación las propias autoridades departamentales. Hay que amplificar la imaginación para tratar de qué manera esas terminales pueden ser, vamos a decir, lugares seguros, y que mejoren algunas de esas terminales, que, digamos, esta terminal es segura y no es lo mismo que no entrar en la terminal. Y seguimos trabajando en el resto de los temas, seguimos trabajando para tratar de ver de qué manera. Lo de la mampara es un tema que no lo hemos dejado de costado. Vamos a apoyar a la gente del taxi en que se logre la justicia de poder, en las mismas condiciones, poder competir. ¿Por qué hay choferes que trabajan en el taxi con mampara y después trabajan, hay muchos, sí, que trabajan en un auto de ellos o no de ellos, después sin mampara? Si trabajan en el mismo Montevideo, si trabajan de la misma manera. Bueno,
yo creo que lo más justo de todos es que cada uno elija la forma, y más con este avance que han hecho los taximetristas en cuanto a tener el POS, y que bueno, todos tenemos que adaptarnos a la situación. Y bueno, ir sacando el dinero arriba del ómnibus. La experiencia está dada. Cuando se incentiva y se facilita eso, la gente responde. Estuvimos 10 años en el transporte urbano de Montevideo que no llegábamos a superar el 10% de las transacciones con tarjeta. Y habíamos hecho, uno de los motivos fundamentales de la tecnología era sacar el dinero. Claro. No lo logramos sacar. ¿Por qué? Bueno, porque faltaban ingredientes fundamentales, que era el incentivo y facilitar su recarga. Se hizo en el último año y medio. Y hoy estamos manejando casi el 70% de las transacciones con tarjeta. O sea, se eliminó casi el 70% del dinero arriba de las unidades. Bueno, hagamos eso. Démosle unidades con comodidad. Demos la elección a quien compra un auto de acondicionarlo de acuerdo a como él quiera después trabajar. Démosle la elección al chofer a que pueda elegir trabajar en un auto con mampara o sin mampara. Pero por sobre todas las cosas, y no hay que olvidarse, porque es lo más importante, el cliente. Démosle la elección al cliente. Porque si no, en esa competencia que digo yo, que no son los colegas los que compiten, en esa gran competencia que es el cambio de costumbres, si no le damos la comodidad, lo estamos facilitando en el cambio de costumbres. Claro. Es un poco eso lo que estamos tratando de llevar adelante. Un par de cositas más y ya lo dejamos seguir trabajando, Salgado. ¿Es trascendente la presencia de la Intergremial de Transporte de Carga en la Cámara? Sí, es muy importante. Yo debo de reconocer que su presidente, Mauro Bursaconi, cuando tuvimos la conversación de que quizás asumiéramos como presidente de la Cámara, entendíamos de que la Intergremial de Transporte, que es la que representa la amplísima mayoría de todos los camiones en todo el país, debía estar presente en esta Cámara, que no era lógico que no estuviera, y lo que tuve fue inmediatamente el respaldo, el apoyo, y realmente valoro muchísimo que la Intergremial de Transporte esté hoy participando de la Cámara de Transporte. ¿Y que la Cámara Uruguaya de Transporte se haya sumado a esta experiencia de comunicación con la gente? Ah, yo creo que es una de las mejores cosas. No solamente porque vamos a tener comunicación, mire lo que le digo, no solamente con la gente de Montevideo, no solamente con la gente del área suburbana. En BTV, en este canal, que llega a todos los rincones del país, es importantísimo que todos aquellos propietarios que tienen un camión, que tienen una línea de ómnibus con dos ómnibus, que tienen problemas también, que tienen dudas, que a veces necesitan respaldo para sus gestiones, para eso está la Cámara de Transporte, y no se precisa ser que esté asociado, se precisa ser transportista. Entonces nosotros vamos a tratar de respaldar, y creo que este medio de comunicación y llegar a todos los rincones del país nos va a estar acercando más a algunas realidades, algunas y algunas dudas que nosotros podamos tratar de estar más cerca de justamente de esos transportistas que tienen realidades totalmente diferentes por distintos motivos en todos los rincones del país. Van a tener una vía de comunicación y seguramente entonces desde la Cámara van a recibir las respuestas que entiendan pertinentes. Sin duda ninguna. Por ahora tenemos el mail de la de la Cámara. Todo eso se nos será informado. Perfecto. Y trataremos de comunicarnos con todos aquellos que de alguna manera quieran. Bueno, nosotros estaremos a la orden para canalizar todas esas inquietudes, Salgado. Nosotros le agradecemos mucho. Es un
es un gran gusto y es un honor que la Cámara de Transporte pueda estar primero con un amigo del transporte, diría yo ahora, que es Fernando Vilar, y además de eso, estar en BTV llegando a todos los puntos del país. Les agradecemos mucho a usted y a toda la gente que nos haya recibido y nos haya permitido, nos haya regalado estos minutos para estar en contacto con toda la gente que de una u otra manera está vinculado al tema de transporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, hasta acá la palabra del nuevo presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, Juan Salgado. También estuvimos visitando el Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro, allí en la calle Burgues, donde tiene la central, pero además un lugar desde hace muchos años que es el lugar neurálgico de prácticamente toda la infraestructura que tiene el Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetros del Uruguay. Y hablamos de la situación actual. Ustedes saben, nosotros también, todos saben, que están muy preocupados por las nuevas tecnologías, por los servicios que prestan autos con nuevas tecnologías. Y ese ha sido uno de los planteos eternos que están haciendo los propietarios del taxi. Hablamos con Óscar Dourado, un verdadero buque insignia del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetros. Y esto es lo que nos decía, y esto es lo que estuvimos viendo allí en el centro luego de la recorrida que hicimos precisamente con él. Dourado, el día que asumió el nuevo presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, Juan Salgado, uno de los temas a los que hizo referencia fue a la competencia que tiene hoy el transporte de alguna manera establecido legalmente, correctamente. ¿Cómo lo sufre el taxi? ¿Se nota la competencia que hay, en algunos casos hasta desleal? Bueno, nosotros lo sufrimos y lo denunciamos antes que estuviera instalado y antes que lo regulara. La regulación de la informalidad es solamente generar más informalidad, y de pasar de haber 500 o 600 prestadores informales pasaron a tener 4.000. Es tan grave esa informalidad que la Intendencia ahora suspendió el otorgamiento de permisos hasta diciembre, esperemos que esto sea permanente, y dice que va a hacer un estudio del impacto negativo que hizo en el transporte de pasajeros. Estoy convencido de que tendría que haber hecho el estudio antes de causar el daño. Hoy el daño de 4.000 prestadores de servicio que no están regulados y nadie controla, el daño no se lo hizo al taxi. Se lo hizo al transporte escolar, al turismo, al remis y también al transporte colectivo. Tú date cuenta que 4.000 autos de aplicación son más cantidad que todos los taxis, los remis, el transporte escolar y turismo juntos. O sea, se duplicó la cantidad de prestadores sin haber tenido un estudio para hacerlo, sin haber consultado a los gremios. Y nosotros quizás, cuando iniciamos esa discusión, fuimos muy enfáticos, y tendríamos que haberlo sido más. Y muchos que pensaron que no nos iba a afectar, compañeros nuestros de transporte, pensaron que no era una cosa que podía afectar a otros sectores de transporte, hoy vemos que lo está afectando, y que la voracidad de las aplicaciones es total, se quieren quedar con el trabajo de todos nosotros. Y hoy vemos que, en el caso pedido ya, ya tiene también un servicio de delivery. Uber Eats también. Y que son emprendedores. Ni siquiera son empleados de ellos. Son tipos que compran una bicicleta, tienen un teléfono, no son empleados de nadie. Y están trabajando de una forma totalmente irregular e informal, sin derechos laborales como tienen todos los trabajadores de transporte y como tenemos la obligación, los permisarios de transporte, de cumplir con nuestros trabajadores, con obligaciones que están puestas antes de que la irrupción de todos miles de personas en la calle haciendo lo que quieren y quedándose con el trabajo de todos nosotros. Entonces, o cambiamos la regla para todos, para que todos podamos hacer lo que queramos, casi prácticamente, podremos nosotros contratar empleados que sean emprendedores y que sean ellos dueños de su herramienta de trabajo, o que alquilen, como en el caso de las aplicaciones, un auto de un tercero y puedan hacer el servicio, o como estos que ahora tienen una bicicleta, una moto, y no son dependientes. Ahora, todas las empresas que estamos establecidas desde hace muchísimos años en la actividad
comercial y laboral del país, estamos siendo perjudicados y grandemente, también como lo es el comercio establecido con el transporte, el comercio por, por internet, que lo hacen sin que intervenga nadie y lo hacen, compran en cualquier parte del mundo, hasta 3 o 4 compras en el año, por cantidades que son importantes y que van creciendo, ¿no? Antes eran 10 millones de dólares por año, después fueron 40, ahora hablan de 60 o de 70 millones de dólares. Y es desleal para quien está trabajando y alquila un local, paga los impuestos, paga tarifas más caras porque paga más agua más cara que la doméstica, paga luz más cara que la doméstica, contrata empleados en Uruguay, paga BPS en Uruguay, tiene todas sus obligaciones acá, pero desde la nube le roban el trabajo sin pagar nada para ello. Realmente no estoy de acuerdo con eso. Veo los daños que nos está causando la sociedad y quienes van en un país solidario, en un país que la salud es para todos, la educación es para todos, la seguridad es para todos, el transporte público es un derecho del ciudadano. Bueno, los prestadores tenemos la obligación de hacerlo. Ahora, ¿quién nos ayuda a que podamos tener rentabilidad para pagar nuestras cuentas, no para hacernos millonarios? ¿Y quién va a contribuir en el futuro con todas esas organizaciones que hizo la sociedad uruguaya, como también es la seguridad social, el día que nos vayamos a jubilar? Si el gobierno central no recoge los aportes de trabajadores o de empresas que importan al Uruguay, ¿quién va a pagar la jubilación de nosotros? Porque hasta ahora hemos sido solidarios nosotros con los que estaban antes, ¿no? Claro. ¿De qué forma les afecta más, Dorado? Hay gente que ha tenido que dejar de trabajar en el taxi. Es mucho menor la rentabilidad que tiene. A propósito del tema rentabilidad, ¿cómo está la rentabilidad del negocio en general, del taxi? Está horrible. Si uno recaudaba 100 pesos y tenía X obligaciones, hoy recaudaba 50 y las mismas. X siguen. Entonces nos afecta brutalmente. Pero además es tan injusto. Los taximetristas, muchos han comprado permisos en la última licitación que hizo la Intendencia, $114.000, porque había un mercado regulado en la actividad. Y la Intendencia vendió y dio un permiso de explotación con reglas y con un mercado cautivo. Hoy, el que pagó $114.000 fue estafado y todos los que compramos taxímetros durante muchísimos años fuimos estafados porque salió una regulación que decían que era para controlarlo y que era la única manera que había de prohibirlo, porque al informal no se le puede controlar, solamente se le puede controlar el formal, pero nos encontramos que después de un año y medio nadie controla las aplicaciones, crecieron un número de medidos y el daño que nos han hecho es permanente. Esa es la realidad. ¿Cómo les podés explicar a una persona que tuvo que hacer un montón de trámites, pagarle a la intendencia, pagar transferencias, pagar derechos para trabajar, que después otro se le pone al lado y no paga nada? Porque en esta regulación el prestador no adquirió un permiso a la intendencia. Es totalmente injusto, ¿no? ¿El precio del taxi también ha bajado? Y bajó a una tercera parte de lo que valía, que en realidad el taximetrista le interesa si se da por retirar. Claro. Al taximetrista lo que le interesa es que lo que recauda todos los días, cierre el número a fin de mes, cumpla con el BPS, con DGI. Y le permita vivir. Que le permita vivir y llevarse un pesito para la casa y cumplir con las necesidades básicas de la familia de él, porque el que es microempresario, siempre el que queda, la cuenta que queda para atrás es la de la familia. Porque el microempresario no puede dejar de pagar el BPS, ni dejar de pagar el DGI, ni dejar de pagar el seguro. Al empleado le tiene que pagar porque si se atrasa después tiene un reclamo. Y lo que siempre se posterga es la familia, que es la que acepta tener un gasto menos. Y así es como hemos ido achicando, pero achicando siempre desde la familia del taxista. ¿Cómo es la relación del desempeño de la labor con el precio del combustible actual? Bueno, el taxímetro se nos dijo que teníamos que cambiar todos a nafta, porque si iba a ser una regasificadora y éramos un puente válido para consumir el gas natural y una herramienta que tenía el país. Creímos en eso, cambiamos todos a la nafta y ahora sorpresivamente el valor de la nafta sube y el de gasoil no sube. Que entendemos que está bien que no suba el de gasoil porque la gente que tiene gasoil lo usa para trabajar. Pero nosotros nos quedamos con una nafta a 55 pesos, con un fideicomiso que se acaba en el 2019 y con las obligaciones siempre las mismas y con menos trabajo. Hoy un taxi, los que se quedaron a gasoil echan a 40 pesos el litro y un taxi de nafta echa a 55. Y de nafta precisas más de 1.100 litros para hacer la tarea y de gasoil precisas 700. Quiere decir que
hay una diferencia solamente de combustible entre un taxi hasta una gasolina de más de 25.000 pesos. Dorado, quienes nos están viendo, seguramente se están haciendo una composición de lugar parecida a la que me hago yo, que por un lado está la actividad productiva que ustedes desarrollan y por otro lado, y casi que muy lejos, las autoridades del país, tanto nacionales como departamentales. ¿Tienen diálogo? ¿Estos planteos se han hecho? ¿Se le ha hecho saber a las autoridades de toda esta problemática? El diálogo es excelente, no como argumentar en contra de eso, ¿no? El Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el BPS. Pero no se toman las decisiones. Que las decisiones no son las correctas, porque en definitiva se permitió. Hablamos con el intendente, Uber no iba a entrar, les dijo a Uber que no iba a entrar, se expresó la Junta Departamental, se expresó el Gobierno Nacional y después se regulariza lo que no se iba a regularizar. Y a los que estamos en el transporte de pasajeros, a todos nos ayudaron, porque también está afectando el ómnibus, que parecía que era una afectación muy lejana. Y cuando se hizo la regulación, quien la hizo, por Ramón Méndez, expresamente dejó al transporte colectivo y a las camionetas afuera, solamente se puede prestar en automóviles. Y yo creo que menos mal que hicieron eso, porque si no ya habría 2.000 camionetas haciendo trabajo del transporte colectivo, ¿no? Claro. Pero igual hoy haces un colectivo con un auto, entran 4 personas y con 4 personas haces un viaje de 150, 180 pesos que es prácticamente lo que valen 4 boletos de ómnibus. Pero esa gente no paga BPS, no paga lavado del auto, no paga DGI, no paga viático, no paga el auto, no paga guinaldo, ni licencia, ni vacacional. Pero sin las obligaciones del Estado arriba, cualquiera puede tener éxito. ¿Qué pasa si esto no cambia? Y el taxi se ha desmerecido mucho a pesar del esfuerzo que ha hecho el taximetrista de la gremial. Y el taximetro lo que hace va recrudeciendo el servicio y nos hemos quedado casi sin personal porque la jornada es extensa. El trabajo hay que salirlo a pescar todos los días como en la pesca, propiamente dicha. Y cuando uno, en un mercado que se nutrían 4.000 permisarios, que yo ya te lo mencioné, que son el turismo, el escolar, el remis, el taxi y también el ómnibus. Irrumpís con más de 4.000 unidades sin reglas de juego. Destruís la plaza. El daño es brutal, sin lugar a duda. El gobierno nacional, cuando empezaron las cadenas de farmacias, el gobierno de Mujica estableció un límite de puntos de venta. A algunos le pareció mal, a otros bien. Yo creo que estuvo bien porque después esa gente genera un monopolio propio, y dicen lo que eran los medicamentos, las condiciones, termina poniéndole las reglas de juego. La regla de juego hasta el que produce el medicamento, y a los trabajadores el medicamento, y al país, y a la salud pública, y hace. Porque después son los dueños de la pelota en el 100%. Creo que esos abusos que hace a veces el capital, porque son las reglas de capital, ¿no? Vender más, mejor, y si puede más barato teniendo más ganancias, son válidas en las reglas de lo que es como en el fútbol. Son 11 contra 11, pero vos en un cuadro no ponés 22 contra 11. Claro. Y acá lo que pasó en el taxi, que pusieron 22 contra 11. Entonces, es imposible. Dorado, cuando asumió el nuevo presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, Juan Salgado, también habló de la necesidad de que la mampara fuera optativa. Para el dueño del taxi, para el trabajador del taxi, pero fundamentalmente para el usuario del taxi. ¿Ustedes tienen esperanzas? ¿Por qué no se saca? ¿Se va a sacar? Cuénteme cómo está ese tema. Nosotros compartimos en un 100% lo que dijo Juan. Además de compartirlo, él habla del conocimiento, de la sabiduría, porque él trabajó en el taxi. Uh-huh. Él trabajó mucho en el taxímetro. Nosotros nos conocimos en el taxi con él. Es un trabajador de toda la vida, ¿eh? Él manejó, trabajó en el ómnibus, trabajó en el taxímetro, hizo de todo. Y el conocimiento que él tiene del transporte es superior. Es más, para mí es un recurso de ideas y de consultas cuando yo lo necesito. Voy a hablar con él, lo hago del año 2001. O sea, claro. Cuando antes de proponerme yo la primera vez como dirigente en el taxi, fui a hablar con Juan. Y a quien hoy le pueda llamar la atención, pero yo busqué respaldo y alguna idea en él. Y entiendo que lo que manifestó es el sentir de todos los taximetristas, manifiesto hoy,
Y cuando lo dijo, que lo dijo en el LATU, había más de 400 personas presentes que no eran taximetristas, que eran usuarios. Y lo aplaudieron. Y lo aplaudieron. A mí eso me llamó la atención, porque dije, la gente que estaba ahí sentada viendo el acto y aplaudes porque algún día viajó en taxi y no le gustó la mampara. No hay otra explicación. Eso fue el sentir del usuario, del uruguayo. Lamentablemente tenemos un sindicato que sigue sordo a lo que piensa la gente y un gobierno departamental que tiene que tomar decisiones que son difíciles, pero que hay que tomarlas. Porque hay momentos de hacer política y hay momentos de trabajar. Y estamos todavía en un momento de trabajar. Y en este momento de trabajar tenemos que darle al público lo que el público necesita. Y si permitimos 4.000 permisos de aplicación, sin mampara y sin ninguna regla de juego, ¿por qué seguimos siendo obsecuentes en mantener hoy ya más de 24 años preso al pasajero atrás y tratándolo mal en un servicio favoreciendo a otro? Por un tema de equidad. A la misma actividad, la misma regla de juego. Y esa es la realidad. Y por eso en el futuro vamos a reclamar de que el trabajador del taxímetro no sea un dependiente quizás, que sea una persona que sea contratada, que sea tercerizada, que pueda alquilar el auto como hace un chofer de Uber. Claro. La misma regla de juego, que pueda cumplir un horario sin derecho a una jornada limitada, sino que pueda hacerla como él la quiera, administrársela como quiera. Porque hoy el taxímetro está matado a todas esas cosas. Nosotros, próximamente, a pedido de varios trabajadores del taxi, vamos a presentar un recurso para solicitando que la mampara sea opcional y también lo vamos a hacer permisarios. Estamos viendo si lo haremos por la vía civil o por la vía administrativa de la Intendencia, pero entendemos que este sentir que lo manifiesta los ciudadanos se tiene que concretar. Somos el único país del mundo, la única ciudad del mundo que obliga a un servicio como el taxi a tener mampara, porque en algún lugar en el mundo que hay, que son muy poquititos, serán dos o tres, son opcionales y son de otras características. Nosotros tenemos más seguridad, se nos pretende poner, que un repago. Ahora mismo estamos poniendo los POS, unas dificultades para el cajero. O sea, hicieron participar a todo el mundo en el diseño del cajero. Quedó hecho. Cuando estaba hecho, se convoca al sindicato. El sindicato encontró errores donde estamos seguros que no lo sabía. Bueno, hemos soslayado y hemos tenido mucha tolerancia aceptando, terminando diciendo, hagámoslo como ellos quieren. Pues si ya, peor que la mampara no hay nada, el cajero podrá ser más grande, más chico, podremos meter los dedos o no meterlo, pero peor que la mampara no hay nada. Y aceptando cualquier cosa, salimos con un cajero que ustedes se lo vamos a mostrar. El cobro en el taxi que se opuso también el sindicato, no quería los POS y no quería el cobro por aplicación. Nosotros como dueños de taxímetros sabemos que nos va a brindar seguridad, nos va a brindar más viajes de taxi, un mayor mercado para trabajar, sobre todo a fin de mes cuando los bolsillos están medio flacos. Y bueno, tenemos que aceptar el futuro. Claro. ¿Los POS que se colocaron hace poco tiempo están funcionando? ¿Están funcionando bien? Sí, entregamos 600. Ya hicimos 1.200 contratos. Es lenta la entrega, vamos preparando los conductores. Todavía no definimos el POS. Todavía estamos el POS en las últimas. Ahora, ¿todavía no se empezó a usar entonces? No, se pidió participación a la Metropolitana para que diera su informe balístico también. Sabedores también que en 24 años nunca nos asaltaron con un cañón, ¿no? Siempre nos asaltaron con un revólver. Con un revólver. Y ahora últimamente siempre del lado afuera. Sea, los últimos lamentables sucesos que tenemos, nunca se tiró desde atrás de la mampara. En 24 años nunca nadie disparó de la mampara hacia adelante. Siempre buscan la oportunidad de hacerlo desde el lado de la compañía del conductor o muchísimas veces de afuera, ni se suben al taxi. Claro. Pero seguimos siéndose cuenta con lo que es una bandera sindical, obsoleta, vieja. Ya tiene 24 años, soy viejo yo. Me hice viejo con esa mampara. Y bueno, esperemos que la saquemos. Claro, yo creo que el argumento más valioso, más fuerte, casi que irrebatible, debe ser el que los autos que hoy llevan gente con las aplicaciones como Uber no tienen mampara ni se les exige tampoco. Entonces ahí hay una competencia casi desleal para las personas que se sienten incómodas con la mampara. Exactamente. Hoy que vemos que está de moda que todos seamos iguales, igualdad de género, igualdad... Sí, ahí hay tremenda desigualdad. Horrible. ¿Depende exclusivamente de una resolución municipal, Dourado? Exclusivamente. Bien. ¿Cómo están funcionando? Son pocos todavía, pero creo que también es el futuro los taxis eléctricos. Bueno, hay 8 o 10 taxis eléctricos. El funcionamiento de un auto eléctrico es sencillo y es bueno siempre.
A veces puede uno no tener una elección correcta con respecto a la marca, claro, o al diseño o al proveedor, porque a veces el auto es tan bueno como el proveedor del vehículo que después tenga un respaldo, claro, en el futuro. Exacto. La economía es cierta, lo que pasa es que el costo de esos vehículos vale 68 mil dólares un vehículo, se hace inaccesible para el, claro, taximetrista, porque a una microempresa, un banco que le preste 68 mil dólares... No es fácil. No es fácil conseguirlo. Igual conseguimos una línea de crédito con el Banco República muy ventajosa. Conseguimos una tarifa muy buena de seguro, porque tampoco un taximetrista puede pagar un seguro en un auto de 70 mil dólares. Claro. Encontramos situaciones que hicieron posible instalar estas unidades. ¿Y qué resultados están dando? El resultado es bueno en cuanto al combustible, pero después tiene las dificultades propias de la carga, ¿no? Una carga completa son 4 horas. Claro. Una autonomía de 300 kilómetros que depende del manejo, a veces son 250. Claro. Entonces a veces se generan esos problemitas en que se fue, le dejó 100 kilómetros para recorrer. Claro. Y el que toma hace 3 o 4 horas, entonces tiene que cargar 1 hora y media. Claro. Y el que salió a trabajar ávido por hacer su jornada se encuentra con la dificultad de que tiene que cargar una carga no completa, media carga, para terminar su jornada, pero tampoco quizás alcance para que el otro haga su tarea. Entonces, si el coche paró a las 7 y cargó 1 horita y media hasta las 8 y media, después hay que tener la prevención que a las 2 o 3 de la mañana hay que dejarlo en un depósito para cargarlo. Claro. Si uno lo organiza, funciona. Claro, pero mejorar. Claro, va a mejorar con el tiempo. La carga va mejorando. En Colombia lo que hacen, tienen baterías que las dejan cargando todo el día y viene el auto, le sacan una batería y le ponen el otro. Es una empresa que tiene 50 de estas unidades. Sé de su existencia o de su inicio hace 2 o 3 años. No sé cómo le fue después de 3 años. Nos contactamos mucho con Colombia. Eso era Medellín. Y la verdad que tenemos tanta tarea que no he podido volver a hablar. Dos curiosidades, no son importantes, pero son curiosidades. ¿Dónde se cargan? ¿Dónde se cargan? A cada taximista se le dio un cargador para hacerlo en la casa de ellos. Ah, sí. Ese cargador sale unos 3.000 dólares y la instalación sale unos 4.000 dólares. En los primeros taxis, esos cargadores fueron gratuitos. En la instalación también, se le dio gratis la instalación UTE. Pero ¿qué sucede? Uno se lo da, tenés un chofer de confianza, si le pones el cargador en la casa, ese chofer de confianza se jubila y vos lo tenés que trasladar ese cargador a tu casa y ahí tenés que pagar 4.000 dólares y tenés que pagar. Claro. Hay otros gastos. Y o se retira por otro motivo. Entonces, el cargador lo tendrías que tener en tu casa. Claro. Pero es muy caro tener un cargador cada taximetrista. Se hizo en el inicio. Ahora hay un lugar en la calle Juanico que tiene 4 cargadores. Ajá. Entonces los taximetristas van, lo pueden dejar y lo buscar al otro día el auto y pagan la tarifa de la carga de electricidad. Eso, y le iba a preguntar eso, no sé si se ha cuantificado. ¿Es muy caro una carga total del taxi en términos de energía eléctrica? No, hay una carga preferencial y un horario preferencial. Ah, bien. La noche sale más barato. Claro. Pero hoy andará en los 9.000 y pico de pesos. Bien, perfecto. Dorado, por último, el otro día nos llegó a nuestros celulares y creo que al de mucha gente una facilidad que tenemos para utilizar la aplicación Voy en Taxi a través de WhatsApp. ¿Esto es algo nuevo? Sí, es nuevo, es novedoso. Lo que nosotros pensamos y los ingenieros acá lo hicieron es que por intermedio de WhatsApp uno pueda pedir taxi. La verdad que la idea fue buenísima. Somos precoces en el mundo, somos los primeros que lo hacemos. Se hizo un software muy práctico, tiene la ventaja de que el WhatsApp no precisa mucha señal de internet. Claro. En cambio la aplicación Voy en Taxi, si no tenés una buena señal, sí, no podés usarla. Tienes que echarte con un wifi de otro, pero el WhatsApp está tan generalizado. Tú pensás que esto empezó en el 2009, WhatsApp. Hoy hay 3.000 millones de usuarios en el mundo y en el Uruguay yo creo que todo el mundo tiene WhatsApp. Todo el mundo. Y la gente se acostumbró a hablar y comunicarse por WhatsApp. O sea, que es mucho más ágil pedir un taxi por WhatsApp que hacerlo hasta por una aplicación. Es más humano, porque el que recibe el mensaje es un funcionario, que es también importante. No estamos echando gente, estamos dando más trabajo a las telefonistas. Reciben eso, contestan con la voz, pueden contestar con un mensaje de texto. Es más humano, porque a mucha gente nos gusta el contacto humano. A los veteranos y a los jóvenes. Sí. Nos hemos hecho tan máquina, claro, que cuando sentimos una voz nos gusta. Y la verdad que hay una adhesión brutal en muy poquitos días. Mira. Más, muy superior. Perfecto. Al de la aplicación. Perfecto. Bueno, la vamos a compartir y le agradezco mucho. Muchas gracias, Fernando. ¿Cuáles son los servicios que se brindan acá?
Bueno, la gremial, en la casa del taximetrista, tenemos una casa de repuestos que se llama Todo Taxi. Esa casa nos da todos los elementos que nosotros precisamos para trabajar en un horario extendido. Además tenemos una cooperativa de ahorro y crédito de los taximetristas que nos permite hacer los leasing, solicitar los créditos cuando a veces se necesitan, hasta créditos hipotecarios, querés cambiar tu casa, precisás unos pesitos, querés cambiar el auto, precisás un gasto que sea una reparación de la cocina o del baño de la casa de uno, esos préstamos son todos dados a sola firma y a unas tasas muy preferenciales que hacen que sea la solución financiera para el taxímetro. ¿Cuánta gente se atiende acá, Oscar, más o menos? Y hoy en la gremial somos 2.632 socios. Esta gremial en el año 2001 no alcanzaba 850. La gente encontró en la gremial única del taxímetro las soluciones que tanto necesitamos todos. También está CobreTax, que es una cooperativa que presta servicio en todos los shopping de Montevideo, en los aeropuertos y en los puertos, como Buquebus, buscando esa atención que necesita el turista, ya sea internacional o nacional. Siempre estamos brindando un servicio que es importante, el de la maletería, la abertura de la puerta, eso lo hace CobreTax. También tiene sede aquí FEUTAX, que es la Federación Uruguaya de Taxis de todo el país, que es una federación de organizaciones de segundo grado. Además está Radio Taxi Punta Gorda, que tiene un espacio en Comodato, y la central telefónica de Radio Taxi Punta Gorda y Radio Taxi Capital está aquí, igual que Radio Taxi Colón, igual que Voy en Taxi. Hoy el SMS, pedir taxi por WhatsApp, también tiene la sede acá, la Radio Taxi 141. También prestamos servicios de Lubricentro y servicio oficial de unidades. Acá hay un taller que presta para el servicio oficial de todas las marcas que hoy tiene el taxímetro. Y como dije anteriormente, la casa de repuesto que hay acá lo hace en un horario extendido, inclusive sábado y domingo. O sea, el horario que está abierto de lunes a viernes es hasta la hora 22. Todo taxi está abierto hasta las 22. Los sábados está abierto hasta la hora 20. Y los domingos hace un horario que creo que va de las 8 de la mañana a las 14 horas. ¿Servicio mecánico, servicio de cambio de aceite y todo eso también? También, y las reparaciones de radio. Las radiotaxis, hay un taller de Dalto que se dedica a reparar nuestras radiotaxis. Y tenemos un taller gremial que el taximetrista paga 150 pesos por mes y tiene una atención de hasta 3 atenciones, de hasta 5 atenciones mensuales sin costo, que es para atender las tablets de Voy en Taxi, de pedir taxi por WhatsApp, de Radio Taxi 141, las antenas, los elementos de comunicación. Ese taller gremial, que también trabaja hasta la hora 20, con solamente pagar 150 pesos por mes, tiene una solución que es brillante. Es brillante. Para terminar, algo distinto. Vimos por allí una cabina de taxi muy vieja, muy bien conservada, pero muy vieja, y un taxi también muy antiguo. Sí, el taxi ese, yo compré ese auto porque el primer taxi que tuvo mi papá en el año 1950 era un Playmo. Ya estaba negro, yo lo puse con los colores del taxímetro, me hace recordar mucho a mi papá. Y la cabina esa que tú ves es la que usamos cuando llegan los turistas en la época de cruceros, porque refleja un emblema que es el taxímetro inglés. Y bueno, lo aprovechamos, lo difundimos, y en los eventos que a veces el taxi se hace presentes, que son de carácter gubernamental, si nos piden el servicio de taxi, trasladamos la cabina porque le da una presencia al servicio.